Hola, hola, bienvenidos a su canal Blog Rosa. Vamos a hacer un moñito boutique chico con spiky en la parte de abajo, en el centro en forma de mariposa. Vamos a ocupar el encendedor, una pinza. El listón este es de 4 centímetros de ancho por 16 de largo. Este igual de 4 centímetros de ancho por 33 centímetros. Vamos a ocupar dos tiras rosas y dos lilas. Aquí ya las pegué, le eché una puntita de silicón a esta altura para que no interfiera cuando le vayamos a coser. Vamos a ocupar una aguja y un hilo. Bueno, yo aquí ya lo que adelanté, nuestras tijeras también y el silicón caliente o frío, el que ustedes tengan. Y aquí agarramos y ponemos parejitas las piezas, doblamos a la mitad y pasamos la aguja con el hilo. Ya lo hice. Ahora aquí vamos a abrir las piezas. Que queden a la misma distancia. Y aquí si quieren le pueden coser. O si no, nada más doblar. Aquí podemos doblar. Y le vamos a enredar con el hilo. Y le vamos a anudar en la parte de atrás. Estas piezas que le nombran spike, le vamos a cortar aquí para que queden dos piquitos. Esto vamos a hacer con todas las piezas. Más o menos un centímetro o un poquito más de medir, a ver si es el centímetro más o menos lo que lo vamos a cortar. Y un centímetro, centímetro y medio vamos a cortar para formar los piquitos. Y aquí lo vamos a estar sellando con calor. Pasamos el encendedor. Aquí ya formamos todos los piquitos. Esto lo vamos a reservar para ahorita que armemos el listón. Aquí tengo esta tirita también. Mide como 16 centímetros. Es una tira de estas. La vamos a doblar en tres. Esto va a ser para el centro, para amarrar el listón. Ahora vamos a armar nuestro moñito tipo boutique. Aquí vamos a agarrar las piezas así y vamos a empalmar una encima de la otra. Y aquí vamos a pasar la aguja y el hilo. Aquí vamos a costurar. A armar nuestras piezas ya que esté cosido aquí. Vamos a agarrar las piezas así y esta la vamos a cruzar por debajo.
quede la pieza lila por encima. Y aquí vamos a alinear, aquí de en medio, la marca que pusimos. Y aquí le vamos a hilvanar. La otra pieza también lo mismo. Agarramos en la parte color de rosa y doblamos nuestra pieza que pase por debajo y luego la subimos, la ponemos enfrente de las dos que habíamos hilvanado y así deben de quedar. Vamos a seguir pasando costura de la misma hebra sin cortarla. Para unir las dos piezas. Y aquí al momento de jalar hay que hacerlo con cuidado para que no se vaya a reventar nuestro hilo. Y tratar de que quede bien surcido. Y vamos a pasar costura al otro lado de la pieza. Aquí está. Vamos a unirla. Aquí voy a tratar de pasar de un lado hacia otro para que queden unidas las dos piezas y sea una sola. Y aquí vamos a acomodar. Ahora lo que vamos a hacer es esta, ponerla encima del spike. Y lo vamos a pegar con silicón caliente. Aquí lo ponemos que quede en el medio. Ahora esta pieza pasar por el medio. Aquí la apretamos y acomodamos las piezas del moñito. Aquí si quieren ayudarse le podemos poner una gotita de silicón en medio para que no se nos mueva el listón. Y por la parte de atrás le vamos a poner la pinza. Le puse silicón a la pinza. Le ponemos en medio. Ahora le voy a poner silicón al listón. Dentro y por fuera. Vamos a abrir la pinza y la pasamos por el medio de la pinza. Seguimos acomodando el listón. Acomodar nuestro moñito. Vamos
a pasarla de vuelta por el medio de la pinza. Aquí cerramos. Y vamos a cortar lo que haya sobrado. Aquí sellamos con el encendedor. Ponemos la pieza y le ponemos silicón. Esperamos. Voy a poner en la parte de en medio el silicón. Ponemos la mariposa. Entonces, muchas gracias por ver el video. Espero les guste, lo hagan, compartan, suscríbanse, activen la campanita y espero verlos en un próximo tutorial, que me acompañen a ver mis videos. Muchas gracias, hasta pronto, bye, Dios los bendiga.